Bueno, estamos en vivo, ahora sí que comienza a llegar la gente. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Ya comienza a llegar gente. Uy, sí, estuvo rápido. Bueno, todos, ¿qué tal? Acá Martín, es la primera vez que hago un live. Y nada, todavía seguimos acá en cuarentena. Estamos encerrados, por lo menos estamos con Simón y eso ha hecho las cosas sin duda mucho más fácil. La idea de hoy es responder un par de preguntas, como no suelo hacer tampoco este tipo de cosas y me parece interesante. Creo que hay mucho contenido y muchas cosas chéveres, interesantes que vamos a poder, pues, que les puedo contar. Y sí, después al final del live, o sea, más o menos 5 y media, 5 y 40 tal vez, les tengo una sorpresa de algo relacionado bajo la mesa y sí, vamos a comenzar. Hay muchas preguntas muy cool, hay cosas bien interesantes, hay varias cosas que muchos seguro no saben y bueno, a ver, podemos comenzar. Bueno, esta es una pregunta que está muy relacionada de una con el lanzamiento y con bajo la mesa y es cómo surgió la idea de incluir piezas de arte en bajo la mesa. Y yo siento que, a ver, hace más o menos, para ser exactos, desde a dónde vamos y un poco con No Termino, yo estudié diseño gráfico y Simón comenzó a ilustrar hace un buen tiempo y nos comenzamos como a dar cuenta que realmente nos queríamos apropiar como de la parte como visual de Morat, que muchas veces estábamos tercerizando y sí sentimos que cuando uno tiene un proyecto, entre más cosas se hagan adentro, como in-house, sin duda siento que se vuelve mucho más completo. Entonces, hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer un video animado y nunca había estado como el argumento tan claro como era esta vez y era que simplemente no podíamos grabar. O sea, no había manera de poder vernos con Sebastián, de poder vernos nosotros y grabar el video. Entonces, encontramos este estudio en España de animación que se llama Drastic Studios y arrancamos a pensar como, pues como ya saben, nuestra próxima gira se llama Galería Inesperada y todo este concepto de la galería alrededor del cual vamos a estar trabajando un montón, como que salió a flote y dijimos, ¿por qué no hacerlo dentro de una galería? Y arrancó toda esta historia del personaje persiguiendo a esta mujer y nos pareció muy interesante como meter los cuadros y realmente como hacer referencias muy, 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 muy claras. Artistas que nos habían marcado, entonces no sé, está Jackson Pollock, está Dalí, está Van Gogh, está Picasso, hay cosas de Kandinsky, y creo que terminó saliendo muy bien, la verdad, yo quedé muy contento y me gusta mucho como el feel que tiene el video. Entonces así fue que surgió todo el tema de los cuadros de Morat. A ver, ¿qué dice más por acá? Instrumento que te gustaría aprender a tocar. Bueno, ahí no es un debate, pero la gente no lo considera muchas veces como un instrumento. Pero esto que está acá atrás, que es un mixer, que de hecho lo hice un video hace poco también con eso. Y de hecho ahora la sorpresa tendrá por acá cosillas. O sea, yo sí lo considero un instrumento sin duda y con esto se pueden hacer un montón de cosas. Entonces como toda esta onda de mezclar, de poner música, de uno lograr realmente como coger dos o más canciones y como coger, no sé, los bajos de una canción, los medios de otra canción, los altos y como lograr producir un sonido, o sea, algo que la gente no haya oído antes con canciones que sí conocen, creo que es un ejercicio bastante cool y realmente se vuelve muy interesante lo que uno puede hacer. Ahora van a poder ver más tarde cosas de esas. A ver. ¿Por qué te apasiona tanto el diseño de modas? Bueno, esto, ahí hay un tema, ahí hay para hablar y para hablar y para hablar. Para los que no saben, yo tengo una marca de ropa, se llama General Studios, de hecho es esto. Y hace que en 2015 yo me gradué del colegio y me fui un año a vivir a Francia. Y ese año estuve trabajando de niñero y aprendí muchas cosas, como que llegué a un lugar donde la gente se vestía distinto, la gente hacía cosas diferentes, y no era raro, estaba perfecto si este tipo le gustaban sus zapatos rosados, este tenía una cresta amarilla, este estaba calvo, el otro se afeitaba la cara y estaba bien.
Y siento que como que estando en Francia, como que me comencé a dar cuenta que realmente la moda es otro canal de comunicación. O sea, la gente realmente, o sea, si uno así, a ver cómo decirlo. Las primeras impresiones sin duda sí son visuales y eso no es un secreto. Y la ropa sin duda es un elemento demasiado importante de lo que a ti te transmite cuando ves a una persona por primera vez. Si yo ahorita de pronto no tuviera esta chaqueta negra, sino que tuviera un saco lleno de colores, seguramente la gente que de pronto nunca me ha visto, como que interpretaría un poco distinto como ese mensaje de esa persona que está vestida distinto. Entonces, cuando volví a Colombia, llegué como súper emocionado con todo este tema de la ropa, pero llegué a un lugar donde otra vez esto no era tan normal, como que yo me quisiera poner zapatos rosados y pintar ropa y pintar camisetas y cortarme el pelo y dejármelo crecer y volver a hacer un montón de cosas, como que a la gente muchas veces como que no lo entendía y me comencé a dar cuenta que hacía falta de pronto como una alternativa, o sea, simplemente darle a la gente la opción de decir, hey, está perfecto si le gusta vestirse diferente, está perfecto si le gusta ponerse falda o está perfecto y no hay problema. Y siento que así como que comenzó a nacer mucho todo el tema de General y se volvió un espacio creativo supremamente empírico, porque tampoco estudio diseño de modas, estudio diseño gráfico, y siento que todo lo que he aprendido ha sido dándole y dándole y dándole. Pero ha sido muy interesante y siento que ha habido como muy buen feedback, como de lo que les digo, de realmente ofrecer de pronto una alternativa que es diferente y que está bien si te gusta o no. Entonces yo creo que eso es como lo que más me gusta de la moda y es que realmente es un canal de comunicación muy amplio que cuando creo que se interprete, no es que se interprete, cuando se abren las puertas para que no haya algo que esté bien y esté mal, sino que simplemente es un tema de que puedas hacerlo como te gusta, creo que se vuelve muy entretenido y es muy cool uno realmente poder comunicar con cómo uno se viste. Entonces, sí, eso por ahí. A ver. ¿Cómo supiste que tenía una marca de ropa, algo que querías? Ahí les dije más o menos, porque además siento que no solamente esto como una marca de ropa, sino además que es muy cool porque siento que al final como que se retroalimenta un montón con Morat y era lo que les decía del comienzo de este espacio creativo, o sea, y para todos los que están ahí viendo, me parece chévere resaltar como a veces uno darse para uno mismo, ni siquiera como, sí, literal es para uno, un espacio donde no hay reglas, como que no hay nada, no hay nada que está bien o nada que está mal, sino simplemente eres tú con un lápiz, bueno, uy, sí, un lápiz y un papel, y si quiero dibujar un círculo y después un triángulo y esto, o sea, a la mitad van a decir, uy, qué feo lo que dibujó Martín, pero después de este dibujo me gustó esta parte, digamos, entonces acá, no sé, voy a poner dos ojos, ahí ya estoy viendo como una cara feliz, y esto me gusta a mí y está bien, y como que lo que les digo, lograr encontrar como ese espacio creativo donde uno realmente, donde no hay nadie que te esté juzgando, donde no hay nada que esté bien, esté mal, yo considero que se vuelve casi que terapéutico, como para uno realmente soltar, 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 soltar ideas. Y eso, por lo menos yo lo disfruto mucho. Siento que gran parte de mi, sí, de donde yo encuentro felicidad es sin duda de crear cosas, de pensar, de pensar. Eso me gusta. A ver, ¿harán más dinámicas con fans? Seguro sí, estamos. O sea, yo creo que ustedes igual se han dado cuenta. Por ejemplo, esto que está pasando ahora. Como que no es un secreto que nosotros no somos de pronto los más entregados a las redes. Pero es simplemente porque estamos como muy, muy metidos en todo el tema de la música. Muy metidos en el diseño. Como somos cuatro tipos locos por la música. Entonces lo de las redes a veces como que es difícil, pero seguro sí, estamos pensando un montón de cosas nuevas para ustedes, para que también como que poder más en momentos como estos, como que se sientan también como un poco más cerca. Y eso está interesante. A ver, ¿cuál es tu museo favorito y la obra que más te gusta? Uy, eso está espectacular. Es que no sabría decir un solo museo, pero hay un museo, bueno, el MoMA me parece espectacular, espectacular. El MoMA que es en Nueva York, el Museo de Arte Moderno. Y el arte moderno en general me gusta mucho. Y de hecho, en Bilbao está el Guggenheim. Y hay una pintura de un artista que
Uy, ahorita sé cómo se va a ir el nombre así, man, ¿qué pasó? De tu. Me bloqueé re mal, weón. Denme dos. De hecho, estaba hablando con mi novia hace poco de este artista y se me va a caer el nombre. De, tengo un libro. Ah, sí, ya, qué weón. Miren esto. Y les muestro porque creo que puede estar por acá. De el famosísimo y el grande Jean-Michel Basquiat. Es un crack. De hecho, es una historia bastante fuerte de un artista. Es neoyorquino y el tipo básicamente vivía en la calle. O sea, era un tipo de la calle, literal. Y un día su obra y como que su trabajo comienza a cobrar importancia, pero muy relevante en Nueva York y en Estados Unidos, como muy. Y este tipo pasa de vivir en la calle a ser de los artistas más cotizados del momento. Y en el Guggenheim de Bilbao hay una de las pinturas del man que se llama. Tiene algo que ver con el carnicero, ahorita no me acuerdo muy bien del nombre. Esperen, les voy a buscar acá. Pintura, Basquiat, carnicero, algo así. Butcher's algo se llama, no me acuerdo. Pero el caso es que este tipo siempre pinta como vainas súper fuertes. Acá está. Es esta, se las voy a mostrar desde acá. Siempre pinta cosas como súper fuertes y como que no es un estilo de pintura como muy técnico, por así decir, sino que el tipo, básicamente, o sea, se ve mucho feeling en las pinturas de él. Y yo siento que eso es algo que a mí, sin duda, me vuela la cabeza. Si decide cargar esto, después les muestro esto. Bueno, mientras carga, podemos seguir con otra pregunta. Mi pintor favorito, Salvador Dalí, sin duda, me encanta Salvador Dalí, me encanta el surrealismo, me encanta lo que el tipo, como, eso sí, una vaina técnica demasiado impresionante, como realmente ver dentro del surrealismo de Dalí, como el hiperrealismo de lo que pintaba, como todo era demasiado perfecto, y siento que este tipo, además de ser un artista, solo pintor, como. El tipo era un personaje y más para la época en la que vivía. De hecho, leí un artículo muy interesante que hablaba de cómo este tipo era un genio O sea, ese man habría sido un crack para las redes sociales. Dalí habría sido un crack. Como el tipo lograba manejar a los medios y como que tenía una forma de comunicarse y de hablar. Como que era muy excéntrico y la gente le llamaba un montón la atención. El tipo salía con un oso hormiguero en Nueva York. Entonces, como que, no sé. A mí me parece que también tenía un montón de técnicas como para inducirse estos estados como de inspiración surrealistas, muy volados. Y sí, Dalí, la verdad, siempre me ha gustado, siempre me ha llamado mucho la atención. A ver, festival de música electrónica al que te mueras por ir. Bueno, ahorita en este momento cualquier festival de música electrónica me encantaría ir. Pero me encantaría Time Warp. ¿Qué tenés? Brutal, a ver. Ush, acá hay una brutal. Y esto sí, para los que les gusta la moda y el diseño de modas, acá hay una pregunta que es, ¿cuál es tu diseñador favorito? Y lo tengo demasiado claro. De hecho, les voy a sacar otro libro. Y es este señor por acá. El famosísimo y el más grande de todos. Virgil Abloh. Virgil Abloh es un diseñador americano, es de Chicago y es arquitecto. Arrancó con una marca, su primera marca se llamaba Pyrex, que de hecho, bueno, es que tengo muchos libros de moda, después les mostraré más cosas, pero arrancó con esta marca que se llamaba Pyrex, después de Pyrex la cerró y arrancó su marca que se llama Off-White, y hoy en día Off-White dicen que es la primera marca de lujo, como que usó realmente Instagram para posicionarse. Y es impresionante lo que el man ha hecho. Después de tener Off-White, el tipo le ofrecen ser director creativo de Louis Vuitton para hombres. Y lleva, si no estoy mal, la primera fue 2019. Sí, desde 2019 siendo el director creativo. Y se ha mandado unas colecciones espectaculares. O sea, además de ser diseñador de modas, es arquitecto y es diseñador gráfico. Entonces, por ejemplo, este libro, que es espectacular, se llama Artwork. Y en este libro, el tipo le entregó a un grupo de editores como todo el contenido que tenía, que eran como literal, acá dicen, son como 10, 20 celulares, discos duros, computadores, y esta gente se encargó de organizar tremendo archivo, que por acá pueden ver, como de literal todas las vainas que el man ha hecho. Esto, por ejemplo, son muebles como en concreto,
Acá hay sacos. A ver qué más hay por acá. Miren este abrigo, este saco como de traje, pero tiene mitad y mitad. Vestidos también espectaculares. Y después, ay, esto es espectacular, es una colaboración que hizo con IKEA, que estaba como inspirada en lo que necesitaban los estudiantes. Espérate, denme dos, por favor. Ya. Entonces este tipo comenzó a hacer una investigación de qué necesitaban los estudiantes y se dio cuenta que, como en la casa de la gente generalmente y de los estudiantes en particular, como que tenían un montón de cosas en espacios muy pequeños, pero no sabían qué tenían. Entonces este tipo hizo muebles transparentes, entonces como para realmente uno como poder ver las cosas. No sé, son como cosas muy sencillas que me vuelan la cabeza y este tipo sí que me inspira, como me llama mucho la atención como el hecho de como desarrollar conceptos, como uno realmente encontrar una idea y como lograr trabajarle para que sea como el punto de partida para, puede ser una canción, puede ser un disco, puede ser una pieza gráfica, una prenda de ropa. Entonces este tipo sí que me vuela la cabeza. Les voy a mostrar la última cosa, pero es que él me podría quedar hablando siglos. Este tipo, de hecho, la persona que lo descubre a él, pues, sí, es Kanye West, que es un rapero americano, también un crack, otro creativo así de miedo, tiene una empresa creativa que se llama Donda, es el dueño de Yeezy, de los zapatos, y Virgil Abloh era la mano derecha de Kanye, como el tipo era el que le diseñaba todo, diseñó los stages de los conciertos, las portadas de los discos, el merch, por ejemplo, acá hay un montón. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, también todo el merch lo hizo él. No, es que hay demasiado, miren esto, o sea, son todos portadas de discos. Y acá hay para sacar inspiración y cosas a tope. Entonces, ahí lo saben y lo tienen claro, clarísimo, mi diseñador favorito, Virgil Abloh. A ver, ¿qué más está por acá? Perdón, lo voy a ver. Vamos a ver alguna vez algo que fusiona General con Morat. Siento que, de hecho, hay un tema chévere y me gusta, o sea, chévere contarles. Como, yo siento que es curioso porque siento que General y Morat como que igual son dos propuestas muy distintas. Y siento que, por ejemplo, pasa que en el momento también, y de hecho hay otra pregunta por ahí que me parecía chévere, que siento que se relaciona un poco con esto y era... Algo imprimir que decía... ¿Te gustaría eso? Era como... ¿Qué instrumento que te ves? ¿Cómo supiste? ¿Dónde estás? Como... ¿Qué le había como puesto yo a la música de Morat? Porque pues, como los que sepan, no sé... yo entré a Morat hace como... 3 años y medio. Antes de eso estaba Alejo. Saludos, Alejo. Y yo entré a Morat y Morat era un grupo que, entre todo, también ya estaba como muy armado, muy montado. Ellos tenían... O sea... Por lo menos como con una propuesta muy clara. Entonces, y ustedes las deben tener clarísimos, los tipos con las botas, los sacos de rombos, grabado sobre madera, los tipos que hacen folk, el banjo, que es brutal y sin duda una de las razones más fuertes por las cuales siento Morat igual también como pues ha llegado a ser lo que creo que soy. Pero claro, yo llegué también con una onda un poco distinta de cierta manera. A mí me encanta la música electrónica, me gustan más las cosas de pronto un poco como más alternativas. Y al comienzo como que siento que sí fue, hubo momentos como de yo también jalando para este lado como... Y siento que seguro van a ver algo en algún momento de General fusionado con Morat. Pero va a ser cuando tenga mucho sentido y cuando... O sea, yo siento que a General también todavía le falta muchísimo para... Ahí vamos, pero para tener como esa propuesta... Para que sea demasiado sólido y como que tenga mucho sentido el hecho de que Morat y General puedan hacer una colaboración. Y como que sea evidente, ah, ok, este man logró coger esto de Morat y esto de General y hacer una vaina que tiene sentido. Entonces, sí, acá está, ¿qué de tu estilo le has podido imprimir a la música de Morat? Eso, yo siento que salirnos un poco de... O sea, encontrar la manera también de pronto explorar muchas veces como estos sonidos de pronto... No tan pop, sino un poquito, que además Simón ahí con todo el tema de los sintetizadores modulares se ha ido mucho y me ha ayudado un montón como a jalar también para a lugares distintos, que yo siento que eso es muy chévere de Morat y es que
Sobre el amor y sus efectos secundarios, lo que les digo, eso es ahí, antes del Sobre el amor y sus efectos secundarios, yo no estaba lejos. Y estuvo, y tremendo disco. Después llegamos a Balas Perdidas, y con Balas Perdidas, como que sin duda sí comenzamos a hacer un montón de cosas y a explorar. Entonces estaba El Embrujo, que era un flamenco, pero estaba Besos en Guerra, que era una canción mucho más rockera. No sé, como que fue un ejercicio de ir explorando y como darse cuenta, Morat, como en qué otros espacios, como que también nos sentíamos cómodos y sonaba bien. Y yo siento que hoy en día es muy chévere ver lo abiertos también que están todos. Y como en la misma página que estamos todos, a realmente seguir explorando sonidos. Y como, porque lo chévere es, lo que nosotros queremos es, ojalá, mucho tiempo, seguir juntos y hacer mucha música y seguir vigentes y todo. Pero hay un tema de que hay que estar como evolucionando, como realmente estar buscando cosas que proponer y hacer cosas distintas. Por ejemplo, ahí les tiro para los que están por acá, que se preparen porque la próxima gira va a ser una cosa muy ridícula, o sea, de verdad. O sea, si Balas Perdidas les gustó, ustedes no saben lo que va a ser Galería Inesperada. Como lo que les hablaba ahorita de los conceptos, como que siento que el concepto de Galería Inesperada es de los conceptos más sólidos que he trabajado. Y hoy en día verlo y como ver el potencial que tiene para explotar tantas cosas, desde lo musical, lo gráfico. O sea, con decirles que yo creo que en Galería Inesperada, ese match como de lo visual y lo musical, es como ese click ahí, y eso me emociona mucho. Hay muchas cosas muy cool, hay mucho campo, y se vienen vainas muy, muy, muy interesantes. #excited, bro, eso. ¿Qué más? A ver, ¿qué hora es? 5:25. Bueno, podemos igual darle otro ratico acá y después les tiro la sorpresa. Bueno, vale, a ver, acá no sé, pues pensé, última pregunta de estas y vamos a ver qué dicen ustedes por ahí. De chiquito te interesaba el diseño, fue después, bueno, ya les conté un poco lo de Francia, pero creo que siempre me he movido como en la onda creativa, me gusta mucho. Estudié medicina 6 meses, me dio por explorar cuando me gradué del colegio, a ver si de pronto también me gustaba la química y la biología. No funcionó. Me gustó, pero simplemente no me daba tiempo de hacer todas las otras cosas que quería hacer. Ver, si le hago el diseño. Ya me he respondido bastante, tu museo. ¿Cuál es la inspiración? ¿Cuál es la pieza favorita? Pieza favorita de General, eso está chévere. Bueno, creo que eso ha sido otro concepto interesante. El tema de pintar telas. Y yo creo que sí, o sea, las últimas telas que pintamos, que fueron como 230 metros cuadrados en una bodega, nos metimos 6 días a una bodega a pintar y a sacar prendas, y salieron una colección como de 200 y pucho prendas, todas pintadas a mano. Miren, acá tengo mi chaqueta, se las voy a mostrar. Ah, bueno, de hecho, acá tengo varias cosas que les puedo mostrar de eso. ¿Dónde estás, baby? Bueno, no encontré esa, pero encontré un pedazo de tela. O sea, este fue la primera tela que pintamos con General, que era una obra que se llama Oxytocin, y eran, si no estoy mal, como 75 metros de tela. Y salió esto, que fue espectacular. De acá sacamos sacos, y todavía queda este retazo para algún día hacer algo bien interesante. Bien interesante. A ver, ¿qué más dicen por acá? ¿Cuál es el cuadro que está detrás de ti? Mi cuadro favorito de la vida. Lo hizo mi papá. Ahí está. Se llama Martín Pescador. Y sí, mi papá es un artista también. A mí me impresiona demasiado y hace unas cosas espectaculares. Entre esas, a Simón le hizo un cuadro que está en su cuarto, y a mí me hizo este, que lo tengo desde que me lo dio. Siempre es como la pieza central de mi cuarto, y espero sea así por mucho tiempo. A ver, Martín Pescador. Oigan, sí, esto estaba más chévere de lo que pensé. Venís a España de gira, ojalá pronto, señores, ojalá pronto. De verdad que
Nos encantaría, pero no vamos a hacer nada hasta que no sea 100% seguro y responsable con ustedes y con nosotros. A ver, ¿qué más? La 108, últimas preguntas y después les tengo una sorpresa. ¿Te gusta dibujar? Si es así, ¿cuál es tu técnica favorita? Fíjense que me encantaría hacer, o sea, me gusta rayar, me gusta rayar, sería mi técnica favorita, pero no soy muy el más crack dibujando. Me gusta, siento que se me da mucho mejor como en Illustrator o como haciendo mis mamarrachos, pero sí me gustaría, y últimamente siento que cada vez me llama más el tema de la ilustración, como realmente ponerme a tope con ilustración. ¿Qué sientes cuando ves algún dibujo muy bueno que te hacen? El saber que una persona se tomó el tiempo de sentarse a plasmarte en un lienzo. Les voy a ser muy sincero, eso me emociona mucho, pero es de las cosas que me vuela la cabeza, como que igual es muy loco, como... Es muy loco. Siento que muchas cosas que de las que pasan con Morat son demasiado surreales. Pero este tema de los dibujos, o sea, es muy emocionante. Y de verdad hay una gente muy talentosa, hay una gente muy seria. Pero es eso, es muy loco realmente como a veces uno pensar como que alguien se tomó el trabajo de sentarse a pintarte. Y no sé, es muy loco, es muy surreal. A ver, quiero responder todas las que tenía acá, pero no me faltan muchas. El video bajo la mesa. Bueno, no, el video bajo la mesa está increíble. Sin embargo, si la pandemia no hubiese de alguna manera obligado a hacer el video de esta manera, ¿cuáles ideas tenían para el video? Había una idea importante que era hacer todo el performance como debajo de una mesa. O sea, lo que hicimos de expectativa, pero como hacer el video, pero bien hecho, como con una animación que fuera como de verdad los tipos ya Morat súper chiquitos y los pies de la gente enormes como ahí debajo de la mesa. Esa era una idea. ¿Qué más clases? ¿Qué es la mejor clase de arte que has tenido? Que han tenido. Hablamos de tantas cosas de arte. La mejor clase de arte que he tenido. Bueno, yo siento que en general, o sea, sí, o sea, nunca he estado como en clases de pintar, como siento que todo ha sido un poco como empírico, por así decir, y tú, pero sin duda, o sea, el tema de la estudiada en línea a mí me vuela la cabeza y es el siglo XXI, sin duda. O sea, hoy con todo lo de la pandemia, pues obviamente la gente se da cuenta que cada vez teletrabajo, estudiar desde la casa y todo, pero yo llevo 3 años ya estudiando en línea y ha sido una salvación, porque apenas terminé, pues o sea, apenas Morat como que se comenzó a ya salir de control y no pudimos como, pues no se podía ir como a la universidad, siento que fue la movida más inteligente y me voy a terminar grabando primero que todos ellos. Bueno, señores, ahí les tengo una noticia chévere y después la sorpresa. Resulta que con todo el tema de abajo la mesa y como hemos visto que también les ha gustado un montón, vamos a hacer un concurso. Esa es una dinámica de las que teníamos pensadas para ustedes. ¿En qué consiste el concurso? Es un concurso de covers. Queremos ver cómo hacen ustedes la canción, queremos ver cómo la versionan, que hagan cosas distintas. La sorpresa es que les voy a mostrar cuál es mi cover de bajo la mesa. Pero creo que, o sea, quiero que realmente, o sea, los que están acá, como que realmente vean lo que voy a hacer y piensen y se sienten a cómo pueden hacer algo medianamente distinto. O sea, igual, o sea, todo es válido. Si les gusta igual tocar guitarra y quieren hacer una guitarra, a tope. Si les gusta tocar batería y bajo, está perfecto. Pero siento que pensar como en maneras también diferentes de cómo mostrar la canción, eso suma puntos. Entonces, anótenla. Espérate. Perdón, señores, estoy acá. Una cosa técnica. Y me voy a organizar porque les voy a mostrar todo lo que tengo acá y cómo funciona esto. Ah, sí, se me olvidó decirles lo más importante. La persona que gane el concurso de los covers, vamos a estar haciendo un live con él o con ella, desde acá, desde la cuenta de Morat. Por ahí dicen que no saben cantar, que no saben tocar instrumentos. Les digo, miren, a mí me gusta mucho cantar, pero como para mí, o como en los coros de Morat, o mi suerte. Pero en general, como que tampoco canto todo el tiempo. Y lo que voy a hacer ahorita
van a ver para la gente que no sabe cantar y que no le gusta cantar o le da pena, todo lo que se puede hacer cuando uno piense, intenta pensar como un poquito más allá de pronto solo la guitarra o la vuelta. Entonces, espérense, voy a sacar esto de acá. Y les voy a mostrar esto. ¿Cuánta pila tengo? Bien, estamos a tope. Cierro esto un poquillo. A ver. Ya me vengo. Ahí se ve bien. ¿Sí? Sí. Entonces, acá tenemos una CDJ, mi mixer, se ve bien, y por último, este aparato que es de las mejores adquisiciones que he tenido, se llama el OPC. El OPC es básicamente un sintetizador, un secuenciador, y acá puedo programar un montón de cosas que después las puedo ir como tirando en orden que yo quiera para hacer lo que van a ver. Les voy a prender todo. Y nos vamos, señores, para que vean esto. A ver. Estamos. Mis audífonos. ¡Ay! Bueno, oigan, esto es con mucho cariño, espero que les guste, va a estar brutal. Nope. ¿Dónde estás? Perdón. Ahora sí estamos, ahora sí ya subimos. Que se oiga bien afuera. Perdonar, lo voy a volver a hacer. Ahora sí, este es el real, señores. Ah, con razón, ya sé lo que ha pasado. ¡Ja! Mala mía. Que se siente y no se ve.
y la verdad es que te pasa a ti también. Yo sé que te pasa a ti también. No me niegues que se siente bien. Otra vez te lo diré. Yo sé que tú sientes algo por mí. ¿Por qué negar este amor si lo confirman? Bueno, oigan, espero que les haya gustado. Entonces acuérdense, hay un concurso de covers de Morat. Hoy les igual, entre hoy y mañana, si no estoy mal, les vamos a contar bien todo. Pero para que lo sepan, y sí, esto estuvo cool. Muchas gracias igual a todos los que estuvieron por acá. Espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos por ahí. Voy a dejar el video.